Hoy día ha sido impresionante la cantidad de veces que remató la U. Lo que faltó fue calidad en ese remate final. Y un poco para compensarlo, el gol de la U fue pues un golazo. Un golazo que si algo tuvo fue precisamente calidad en el remate. Estas son algunas de las claras que hubo en el primer tiempo. Esta acción que termina tirando fuera del campo Piri Salves. Después de un rebote al palo del propio Álvarez. Otro palo, esta vez Ruiz Díaz. Un buen remate de larga distancia, le faltó poquito para terminar de bajar y convertirse en gol. En el segundo tiempo hubo esta, que termina con un remate al arco, es verdad, pero digamos, ligerito. Es muy buena la entrada de los chiclayanos, tuvieron una mejora. Esta es otra posibilidad, un Universitario de Deportes ya en el segundo tiempo. Ruiz Díaz tirándola afuera. Buena entrada. Magnífico Fernández. Buena entrada. La jugada se invalidaría por una bandera levantada, pero eso es intrascendente para efectos de apreciar la belleza de la acción y la gran intervención de Fernández. Aquí muchos gritaron gol, no llegó a ser. Labarte, que había ingresado a reemplazar a Piri Salves y que ingresó con la mala puntería de aquel a quien reemplazó. Y esta jugada para ponerse de pie, un golazo de Fito Espinosa. Repito, cosas que tiene el fútbol, ¿no? Si la característica mayor de este partido ha sido la poca calidad en el remate final, el gol, el único, ha sido precisamente a un remate de alta calidad. Este del mexicano, que termina siendo un golazo de tiro.